ρωτάς ένα πρωί, τώρα που άλλαξε η καρδιά σου. Με ρωτάς ένα πρωί, τον καιρό που μ' αγαπούσες. Με ρωτάς ένα πρωί, τώρα που άλλαξε η καρδιά σου. Είσαι εσύ, τον καιρό που μ' αγαπούσες. Vale. Pro-snowboarder Carla, segunda temporada. Creo que era por la derecha, pero bueno. Yeah, yeah. ¿Qué? ¿Cómo ves el tema? Yeah. Creo que es la otra pista, ¿eh? Ya me cambiaría. Venga. Un cadáver. Vaya un cadáver. ¿Eh? Cuando grabas me caigo. Sí. Qué casualidad. Venga, métele caña y demuestra aquí quién maneja con el snow. Vale, vale, slow. Bien, bien, cambia ya. Dale. Realmente las previs decían que iba a hacer menos 10, menos 15, pero... Bueno, hombre, menos 10 casi, ¿eh? Pero está haciendo menos 7, así que menos 15 que no se flipen. Bueno, al fin un vídeo de snow. Que, a ver, no hay tomas muy epic porque no he ido al snowpark y eso, pero bueno, estamos improvisando un poco, ya que al final esto es el vlog. Y Carla ya es su segunda temporada y aquí está demostrando su evolución porque era nula, negada. En la temporada pasada, ¿eh? Yo hacía esquí, aunque no muy bien, pero... Bueno, pero al principio eras hipernegada, o sea... Empezamos la temporada pasada en una pista... Así no. Así. Era tan plana que era ya casi en subida. Y el remonte era una pista de esas, de que te pones en la cinta y te lleva de niños pequeños, básicamente. Y madre mía, eso era... No evolucionaba, no evolucionaba, y al fin... Se ha bajado hasta alguna negra, porque la he tenido que engañar, ¿eh? Que si no... Exacto. Ha planchado toda la pista, la ha dejado plana, pero bueno, bajarla la ha bajado, no le quedaba otra. Este creo que es el vlog, el vlog número 30, creo, porque la verdad es que no me acuerdo qué número es. Y hoy realmente hemos descubierto lo bien que va esta chorrada. Esta simple tontería que me da una pereza gastarme dinero en esta mierda que flipas, porque para mí es que dices, si total lo puedo solucionar con gritos, pues no. Las tomas epic que has visto y que verás son gracias a esto, a que aquí mi filmer pro, Carla, se pone en un punto. Entonces le digo, voy, o aún no, o la cámara no graba, bueno, pues haz esto. Y esto realmente va que flipas, porque cuando tienes distancias largas, bueno, con un grito lo solucionas, pero cuando hay una ladera que no se ve una mierda, pues tienes que jugar con tiempos de, bueno, en 5 minutos voy, vale, tal, no sé qué. Pues solo esta tontería te convierte los vlogs en una puta mierda en epic vlogs, o por lo menos lo intenta. Y bueno, realmente, si alguien está empezando con el vídeo, les recomiendo que se pille esto. Pero es que vamos, lo recomiendo a un nivel, ojalá me hubiera enterado de esto cuando tenía que grabar vídeos en Menorca y eso, con la moto de agua y tal. Hostia, no sé si hubiera ido bien esto ni nada. Y esto es resistente al agua y todo, ¿sabes? Tiene su linterna, linterna roja también. ¿Para qué sirve la linterna roja? No lo entiendo. Pero es la clave. Investments. Sí. Voy a tirar un truquillo ahí, a ver si sale el tema. Realmente no tengo ni idea de qué truco tirar aún, pero creo que haré un... no sé, puede que haya una talega guapa. Oye. ¡Qué mierda! Ah, lo siento, ha sido una puta mierda esto. Liada. 5 son. Vale, la acabamos de liar. Son las 5 y los telesillas están parados. Pero todo es bajada, así que no pasa nada. Estas pistas me ponen enfermo. Son planas prácticamente. Pero están las montañas nevadas que son muy bonitas. Vale, vale, ¿cuánto style? ¡Qué patético! Si alguien vende manos, que lo ponga en los comentarios. Pues necesito un par. ¡Oh! Y ahora el palazo de cambiarse. Esto de aquí es básico. Sí, es un cepillo de mierda, lo sé. Pero no sabes lo bien que va para eso. 3 euros te pueden ahorrar que toda la parte de dentro se te oxide. ¿Y cómo se hace eso? Pues te compras un cepillo y limpias las tablas de esto. Pero un cepillo grande, ¿sabes? Es la gracia. ¿Ves? Y poco a poco, frotando, va saliendo. Cuidado que te atropellan. Y nada, frotando, pues va de puta madre el cepillo, pero... Pero bueno, está helado, está congelado. Esto es lo más coñazo de todo el snow. Limpiar las tablas, que te caiga aquí. Ah, y es básico. La tabla, apoyarla en el pie. Porque yo me sé de una persona que lo apoya directamente... Entonces jodes las láminas. Está hablando de mí. Hala, ya está, ya quedó demostrado cómo se limpia una tabla de snow. El how to clean a snow ya está demostrado.